Llega el momento del tema de nuestro conductor, doctor Amado José Rosa. ¡Ay! ¿Qué traerá? Miren. El doctor Amado José Rosa. ¿Light? Sí, sí. ¿Hoy miércoles un tema light? No, pero yo me voy a parar de aquí, Israel. Está bien. Vamos a ver. Síguele los pasos. No, miren. ¿Qué cosa? ¿Qué vaina? Hay que pelear, güey. Miren. El Consejo Regional de Desarrollo es una entidad que se ha mantenido todo el tiempo martillando acerca de las obras que son necesarias para la provincia de Duarte y las otras provincias de la región. Estamos hablando de Samaná, de Nagua, Cotuí, San Francisco, Hermanas Mirabal. Se ha mantenido todo el tiempo martillando porque es interés de los que pertenecemos a ese cónclave, a ese consejo, el que todas las provincias se desarrollen al mismo tiempo. Es lo que nos va a garantizar un mejor futuro para la sociedad que vive acá y también para el país, porque de alguna manera el desarrollo de una provincia repercute en el resto de la nación. Recientemente, calzado por la firma de su presidente Advitan, Monseñor Jesús María de Jesús Moya, fue publicado en un periódico nacional un documento en el cual Monseñor Jesús María de Jesús Moya, como presidente Advitan del CRD, plantea lo que son las prioridades provinciales, las prioridades tanto de las provincias Samaná, Nagua, San Francisco, etc. Y él se refiere, por ejemplo, él dice, para el desarrollo de la región nordeste es necesario, junto con el Ferrocarril Nacional Nordeste Dominicana y el Aeródromo Múltiple del Nordeste, el CRD, recuerden, el Consejo Regional de Desarrollo todo el tiempo ha abogado por el establecimiento de un aeródromo, no en exactamente... En Atillo. Sí, pero en principio era un aeropuerto, pero el levantamiento de una obra similar en Santiago, en Puñal, Santiago, hizo lógicamente que se variara un poco la línea, pero como quiera, se sigue pidiendo para el desarrollo de toda la región un aeródromo que permita hacer conexiones con aeropuertos y que también permita hacer conexiones con islas cercanas. Esa es la idea, porque en un aeródromo no va a aterrizar naves de gran magnitud, sino naves pequeñas, naves de carga, etc. Esa es la idea. Dice Monseñor, el CRD estima de vital importancia la conversión de las regionales del Ministerio de Agricultura en Viceministerio de Producción y Biotecnología. Además, la edificación de un muelle en la provincia María Trinidad Sánchez y la optimización del puerto de Arroyo Barril con la puesta en operación en el mismo de una flota mercante. Este es el único país isleño que no tiene una flota mercante, que no tiene, que no aprovechamos como entidad nacional los recursos del mar. Es una cosa que parecería rara. Es como si dijéramos que una empresa de, bueno, ahí ya sí la hay, iba a decir una empresa de taxi no tenga un vehículo, y ciertamente Uber no tiene vehículo. No son propiedad de ellos. Pero bueno, en definitiva, no tenemos una flota mercante, a lo cual deben unirse el establecimiento de flotas mercantes en los puertos de Puerto Plata y de Manzanillo. Asimismo, la conversión de las diversas zonas francas en plantas agroindustriales y centros biotecnológicos. Esto es importante porque tenemos ahí una edificación, algunas incluso con estructura adecuada para este tipo de cosas que están ociosas, están cerradas, deteriorándose, que no tiene sentido una inversión como la que hizo el Estado en su momento para que luego se estén derrumbando por sí sola, producto de la intemperie y el tiempo. Amado, yo creo que cuando venga, cuando llegue a la República Dominicana, un presidente o un gobierno que quiera quedar en la historia como un gobierno positivo, van a comenzar a suceder grandes cosas. Porque hasta ahora lo que hemos tenido, la gran mayoría es que van al gobierno a ejercer el poder y a hacerse ricos. Lo que se tiene ya por cultura. Pero todo eso que tú dices, por ejemplo, como el desarrollo del turismo,
como el aprovechamiento de la fuerza laboral dominicana. Fíjate tú que cuando tú vas a la zona franca, ya lo que hay es naves abandonadas. Entonces, ¿cómo es posible que un país que pudiera estar aprovechando la mano de obra, esa fuerza laboral de su pueblo que está ahí desempleado, no lo esté aprovechando? Y que pudiéramos nosotros tener aquí diseñadores que estén creando, por ejemplo, líneas de ropa, que la pudiéramos estar vendiendo, pero, por ejemplo, a otros países, no incluyendo Haití. Eso. Déjame darte un dato. Nosotros producimos en esta provincia el 60%, corrígeme Fulvio, si estoy equivocado, porque tú manejas más estos números que yo. El 60% del cacao que produce el país. Sí, es cierto. Ok. De ese 60%, yo estoy seguro, no me gusta dar datos. 1.700.000 tareas. Tiene la 1.700.000 tareas. Pero de eso, solamente aquí se industrializa o se prepara para la industrialización final como un 2%, un 3% del cacao. Lo que quiere decir que es imposible creer, en una mente normal, no puede caber la idea de que produciendo nosotros más de la mitad del cacao que se produce, solo industrialicemos el 2%. Incluso en industrias que ni siquiera automatizadas son. Son pequeñas industrias manuales. Hay un amigo mío que produce un producto del cacao bastante bueno. No voy a decir el nombre porque estaría dándole una publicidad. Pero bueno, todo el mundo conoce a José Valdés, que es Valdés Cacao. Así que te paso la factura, José, un día de esto. mándanos el chocolate del viernes que viene, del próximo viernes. Dile que lo vamos a visitar esta semana. Exacto, lo vamos a visitar para que nos dé, por la publicidad, nos dé el chocolate del viernes que viene. Bueno, la cuestión es que este joven, Franco Macorizano, ha iniciado un proceso de industrialización del producto que nosotros producimos a mayor escala. Pero él es una excepción, como son los Rizet. Y Badía Cacao, etcétera. Badía Fernández, ¿verdad? Nuestros amigos de Badía Fernández, saludos para ellos. Pero bueno, la cuestión es que es imposible creer que no saquemos provechos, beneficios. Y Roy Agrocacao. ¿Señor? Y Roy Agrocacao. Sí, correcto. O sea, lo que digo es, parece mentira que no saquemos provecho de esta condición que tenemos. ¿Cómo tú tienes un producto tan querido en todo el mundo como es el cacao, y tú no lo industrializas? Eso genera mano de obra, genera tecnología, genera formación, porque hay que preparar a la gente para que lo haga. Una serie de cosas. O sea, no tiene sentido. Entonces, el Consejo Regional de Desarrollo, que para muchos no es más que un grupo de gente que martilla la cosa, pero el Consejo Regional nunca se ha equivocado en la línea que debemos seguir para el desarrollo. Lo que no lo han escuchado los gobiernos como debieran de escucharlo, ni siquiera los gobiernos locales, o sea, los municipios no han escuchado al Consejo Regional de Desarrollo, una entidad que en todos los pueblos en que está instituido como entidad, tiene a los más granados de esa sociedad en particular, gente interesada por el desarrollo de su lugar, pero no nos han escuchado. Lamentablemente, esa es la realidad de nuestro país. Quien quiere hacer, no lo dejan hacer. Bueno, mira, tú hablaste de la biotecnología, para hacer de un instituto de biotecnología. La agricultura se ha ido modernizando. Sí. La biotecnología forma parte de esa modernización. Tú usar las especies de, por ejemplo, de insectos para combatir otros que son plagas. Tú usar la microbiología para tú aprovecharte de esas partes que son beneficiosas, para atacar aquellas que son perjudiciales. Y eso nosotros lo recibimos. Por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís hay una empresita que recibe de Japón biotecnología en cepas de bacterias benéficas para la agricultura, y aquí se multiplica, que rejuvenecen los suelos, le dan una vida como si fueran suelos nuevos, porque con tantos químicos se va desapareciendo. Al introducirle nuevamente esas bacterias benéficas, el suelo se pone como nuevo. Y eso se está haciendo. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura vive de espalda a lo que debe de hacer. No se dedica nada a investigación. Los laboratorios están cerrados. El 94% de los recursos que llega ahí es para empleomanía, para clientelismo, para botellas y cosas. Y tú te preguntas, entonces, ¿cómo así, un experto en el área como es Osmar Benítez? Un experto en el área. ¿Cómo sin permite embargo, que ese estado de cosas se mantenga? Y tú me dices, es un idiota pero político eso que viene, lo pusieron ahí por amiguismo. Sí, sí. Un idiota lo pusieron por amiguismo, sí. No, no lo comprende.
Pero un especialista en el tema, como es don Omar Benítez. Eso viene arrastrado hace mucho. De golpes y porrazos, si no hay una intención y una vocación de Estado, no se forman esos cambios. Tú puedes poner ahí a quien tú quieras y no se van a hacer esos cambios si no hay una intención de hacerlo. Claro, por eso tú te encuentras con la situación del campo actualmente y los precios de los cultivos y cómo están también los productores. Naturalmente que hace falta el interés, porque es una cuestión de interés político, de desarrollar el país, de aprovechar cada recurso que tenga la República Dominicana para promover la empleomanía, para promover el desarrollo económico de los pueblos. Y a propósito de eso, un ejemplo es Samaná. Por ejemplo, Samaná tiene una parte turística interesantísima. Por ejemplo, de las personas que cruzan, que se puede ser a Sabana de la Mar. Pero yo crucé a Sabana de la Mar en un bote ahí y cuando vine a darme cuenta, no tenía salvavidas. Fíjate qué vaina. En Samaná. Pero tú, nadie supervisa eso. También tú vienes por la carretera del Nordeste y tienes que pagar más de 2,000 pesos. ¿Tú entiendes? Nosotros como país, hasta que no tengamos... La próxima voy a llevarte un tubo. No, de verdad, en el primer... Sí, francamente, en el primero... Un tubo. Sí, miren, en el primero, cuando yo iba para Sabana de la Mar, ahí sí, yo lo vi, que estaban... No te lo pones realmente, pero tú lo ves que están ahí. Y que no entiendo por qué, porque ya después que se voltea la cosa, ¿cómo tú vas a salir a buscar la vida? Pero bien, y de allá para acá, que eran como las 5 de la tarde, que es cuando el mal está picado, rabioso, como picado, se dice. Resulta que cuando yo digo, bueno, voy, ¿y dónde está la salvavidas? Y me acerco a donde está el capitán y veo que no hay salvavidas. Y digo, pues aquí hay un problema. Porque si esto se voltea, como con los brincos que estaba dando ese bote, yo aquí nadie se va a salvar. Entonces... Fíjate tú que al gobierno ni siquiera eso le interesa, cuando eso debería estar siendo supervisado. Tal vez Marco Mejía, si hubiese ido ahí, tal vez sale nadando. Es fuerte. Entonces, es importante que los gobiernos de ahora en adelante y los políticos de los ayuntamientos comiencen a promover el desarrollo de sus pueblos y a aprovechar al máximo los recursos que tenemos. Por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís, y hay que decirlo, yo creo que Alex, en materia de promover el desarrollo de San Francisco de Macorís con miras a aprovechar el turismo y eso, ha hecho poco o nada con un pueblo como este, donde tenemos las reservas científicas Loma Quitespuela. Hoy se cumple un aniversario más del nacimiento de Porfirio Rubirosa. Exacto. Que Porfirio Rubirosa pudo ser un símbolo de San Francisco en términos turísticos. Claro. Debe de estar en una sala del museo. Exactamente. Claro. No símbolo en términos de lo que hizo y de lo que fue. Pero sí, si tuviéramos un museo con las cosas de él, pues probablemente todo turista que llegue a la República Dominicana le hubiese interesado venir a ver el museo de quien fuera el primer playboy. El primer playboy dominicano, hombre casado con grandes estrellas de cine. Un hombre conocido mundialmente. Entonces, ni siquiera eso lo hemos aprovechado. No, porque además, fíjate, yo ahí, a diferencia de lo que planteaba el candidato alcalde Siquio NG de la Rosa, creo que el Club Esperanza en San Francisco de Macorís, más que convertirlo en una escuela, que está brillante la idea de él, pero yo creo que debería convertirse en un museo, donde ahí se lleven las piezas importantes que muestren la cultura y la historia de San Francisco de Macorís. Creo que el Club Esperanza debe ser convertido en un museo. Creo que aquí está la espada que usó Manuel María Castillo. Sí. Entonces eso sería importante tenerlo ahí. Me dicen que es la familia que la tiene y eso pudiera estar colocado porque eso no es de la familia, sino eso es del pueblo. Porque forma parte de la historia, pero naturalmente ellos tienen que tenerla porque aquí no hay un lugar donde pueda ser colocado. De manera que si existiera el interés político. El doctor Luis Báez del Rosario, previo a su muerte, estuvo haciendo gestiones e incluso creo que estaba hasta aprobada una resolución para crear el Museo de San Francisco de Macorís. Y Luis, que era pariente de Manuel María Castillo, estaba en disposición de conseguir una serie de cosas para San Francisco de Macorís, para ese museo. Pero la muerte le sorprendió en ese momento y no se pudo completar la idea. Ahora su hijo Jorge Luis, que tiene intenciones de retomar algunos proyectos de su padre, pues tal vez haga esfuerzo, ¿no? Que está aspirando, por cierto, al regidor Jorge Luis, tengo entendido. Haga esfuerzo por... Sí, a la gente que aspire, a las personas que aspiren, que
y que lleven propuestas diferentes y ojalá que ganen personas diferentes y que comiencen a promover el desarrollo de los pueblos. Ojalá sea así. Bien, vámonos al WhatsApp. ¿Qué sí, le parece? Tenemos aquí José García. Atención que dice José García, que corrijan su nombre, que no es Jorge, sino José. La gente reclama el derecho. Ahí claro. Está. Gracias a José García por siempre mantenerse ahí activo con nosotros. Es una norma constitucional el derecho al voto. Claro, José. Bueno, gracias por estar ahí. Vámonos a la pausa, mis amigos. Cuando regresemos hay más contenido desde mañana. No se vaya, todavía hay más.